Vale, ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Episodio número 4 ya de Star Wars. Continuamos en el... Bueno, no me acuerdo. El planeta... Planeta. No me acuerdo de qué planeta era, tío. La verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Voy a mirártelo. Lo miro y terminamos antes. Seguramente saldrá por ahí. Cefo. Coño, planeta Cefo, tío, es verdad. Planeta Cefo, sí. Perfecto. Vale, me he editado para nada, no quiero. Salimos. Bien, ok. Pues nada, vamos para acá. Estamos aquí, es verdad que lo hemos dejado. Madre mía. Bien. Hijo puta. Jole. Vale. Lánzame un estimulante BD1. ¿Cómo era para...? Vale, era para cubrirme ese. Nunca me acuerdo, tío. Nunca, nunca me acuerdo de la cubrición, tío. Me flipante. De la cubrición. Vaya, aquí hay más. Vale. ¿Tendrán relación? ¿Cómo me da tan fuerte? Bien. Vámonos. Aquí ni nada. Tendrá que ser por aquí, me imagino, ¿no? Vale, hop. El combate, he de decirlo que es un poco difícil, por así decirlo. Che, tío. Qué agobio de sitio, hermano. Nunca había visto una tormenta como esta. Sí, es increíble. Ya me siento mejor. Vale. Recordamos que estábamos en el planeta este porque habíamos descubierto en el anterior lo de revivir al grupo de Jedi, ¿vale? Que estaba muerto. Y en este planeta había muchísima gente del Imperio. Creo que son del Imperio, no me acuerdo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal. A ver a dónde nos lleva esto. Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el Imperio? Ni rastro de ellos. Imperio. Tumba de Aelram. Aún no sé qué debo encontrar. Es un poco... ¿Excéntrico? Démelo a mí. Pero no nos habría enviado aquí para divertirse. Abre la mente. En el ojo de la tormenta. No creo que sea para abajo, ¿no? Puede ser que esa piedra. Ojo, aquí. ¿Has visto eso? Cuidado. Qué asco de bicho, ¿no?
Vale. ¿Y esto que está así? Freno, correr por la pared. No. Valor de habilidad de espada láser. Pulsa para frenar. Carpa de una patada, vale. ¿Esto por qué está rojo, tío? No lo sé. Ahora mismo no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. A ver si al menos con el triángulo se parte. No. Bueno, veamos si es por aquí. Míralo, qué cabrón el camino que hay aquí. Lo acabo de ver ahora, tío. Así me gusta. Oh. Bomba. Bomba, los dos. Coño. Bueno. Aquí tengo que hacer algo, seguro. Vale, ahí no. Pero... Sentir eco. Vale. Punto de habilidad adquirida. No solo el viento sopla a través de las campanas. Voces del pasado. Vale, ya lo he entendido.
Eso va a estrellarse con eso. Vale. Pero no entiendo. No entiendo yo lo que tengo que hacer, la verdad. A lo mejor el que tengo que cerrar es este. Puede ser. Mira, mejor pinta, ¿ves tú? Vale, meditamos. Vale, creo que vamos a conseguir un poder o algo de... En plan de fuerza o algo, ¿sabes? Tiene pinta, no sé por qué. Vale, por ahí no se puede ir. Seguiré. Tío, no vea. No vea. Escaneame, chonda. ¿Esto quién es? Guardián de la tumba. Muy bien. Y el guardián de la tumba, ¿qué hace? Tirar esto, ¿no? Tiene pinta. Aquí ni nada. Vale, hay que abrir. Vale, hay que abrir cosas de aire y todas esas mierdas. Pero, ¿dónde está eso? Ah, coño, mira dónde está. Mira dónde está, coño, no lo había visto.
Vale. Vale, eso es lo primero. Puto Jedi, ¿eh? Soy un puto Jedi, hermano. Los mapas, he de decirlo, que son brutales, ¿eh? Pero brutales, tío. Vale. Ah, pero esto no... No me da punto, vale. ¡No! He saltado dos veces, tío, no debería. No debería haber saltado dos veces. Hostia, no, me he ido. Ah, bueno, estamos aquí, coño. Vale, allí que hay. Vale. Bien. Vale, ahora si yo abro aquí. Perfecto. Tío, me recuerda esto a un God of War, tío. No sé por qué. Oh. Hostia puta. No. Tengo que... Me voy a tener que aumentar la habilidad de que tarde más tiempo en retirarse más. Vale, ¿eso qué es? Sentir eco, guay. Esto me daba muy un punto de habilidad, creo, ¿no? 2 de 3 esencia de fuerza. Consigue una más para aumentar tu fuerza máxima. Ah, guay. Genial. Abrimos esto. Nos metemos por aquí. Nada, ¿no? Vale. Estatuas antiguas. No sé por qué, pero veo que aquí va a haber un boss. Y me va a hacer truco. Tía. Coño. Concéntrate. Un Jedi no busca la agresión, pero se enfrenta a ella. La fuerza es lo que nos protege. Los obstáculos son lo que define la senda.
Oye, todos los Jedi llevan con la coletilla esa, ¿no? Pulsa, usa empujón y lanza. Vale. Lo que se interpone forma... Empujón. Ve tú. Ya está. Ya tenemos empujón. Lo conseguí. Y ahora podemos partir esto. Bien. Chachi. ¿Y qué hay aquí? Vale. Busca el ojo de la tormenta. Ahí hay un bicho. Ahí hay un enemigo, ¿eh? Lo acabo de ver. Puede ser un árbol Broshir de Kashyyyk. Hora de llamar a un viejo amigo. Si los Cefo tenían contacto con Kashyyyk, bien puede ser que el jefe Tarful lo pueda saber. Bien. Ok. Ahí. Vamos ahí. Sí, señor. Uy. ¿Qué es esto? Uy, ¿este bicho? Sarcófago de Aelran. Vale, aquí hemos terminado ya, ¿no? Ni nada aquí, ¿no? ¿O sí? Kashyyyk. Vale, pero antes de ir para acá... Destino desbloqueado, no hemos hecho en el holomapa. Localiza a Tarful en Kashyyyk. Vale, pero eso. ¿Y aquí qué hay? Porque puede ser que aquí haya muchos sitios para descubrir. Guay, ¿eh? Está chulo, tío, con el empujón. ¿Qué es esto? Sentir eco. Vale. Y esto es... Este guardián fue destruido hace tiempo. Guardián de la tumba. Oh, anda, mira. Ah, había algo dentro. Para la has adquirido. ¿Por dónde he venido yo? Ah, coño, mira, ok. Ok, vale, hay que ir entonces por aquí 100%, bien, perfecto. Guay. Tío, me está gustando mucho el juego, tío. Va súper guay, tío. Vamos a meditar, vamos a recuperarnos energía, ¿vale? Cara ha restaurado su conexión con la fuerza. Nuevas habilidades disponibles. Vale. Y eso es donde no se... Ah, mira. Recuperación de fuerza mejorada. Empujón masivo. Si mantienes pulsado empujón, cada empujar al grupo de enemigos y dejará expuesto a los enemigos grandes. Eso está muy bien. ¿Esto qué es? Carga con la vida adicional a usar un enviar de estimulantes de BD1. Estimulantes mejorados. Hostia, eso está muy bien, tío. Aumenta la vida máxima de Cal. Esto también está súper bien.
Vale, lo que voy a hacer es freno potenciado, ¿vale? Esto no lo necesito, ¿vale? Pero voy a aumentarme la vida, tío. La vida me la voy a aumentar. Voy a aumentar tanto la vida. Este y este. Son necesitados, la verdad. Yo creo que son necesarios tenerlos. Vamos a descansar. Ahí está. Y salimos. Como dentro de poco vamos a conseguir nuevo punto de habilidad, pues eso que nos llevamos. Ah, mira dónde estamos ahora. ¿Puedo darle con esto? Sí. Perfecto. Maravilloso. Aquí esto se puede partir. Ah, pues no. Mierda. Vale, pero... Ah, o sea, que si yo no pongo la piedra ahí, ahí no... Vale. Supongo que será aquí. Que me recuerda a este juego a un God of War, tío. Totalmente, vamos. Ah, amigo. Esta es la puerta que se abre. ¿Y esto a dónde da? Hostia, hijo puta, no lo he visto. Muerto, coño, tanto daño me has hecho, tío. Ya está, ya está. Coño, no cuela ahí, no cuela. Ah, mira. Pues me acabo de dar cuenta ahora, podríamos haberlo conseguido hasta antes y todo, ¿eh? Fuerza máxima aumentada. Entrenaban a usuarios de la fuerza. Bien. Bien, bien, bien. Claro, todo esto está cerrado ya, porque ya ha funcionado todo esto. Dije también. Vale.
Bien, pues ahora, ¿dónde tenemos que ir? Vale, hay que empujar. Vale, ¿y el siguiente hueco dónde es? Aquí tengo uno. Vale, creo que el siguiente va por ahí. Vale. Ah, vale. Ajá. Guay, guay. Tan chulo los... Están guapos los puzzles, tío, que hacen, ¿eh? Están guay. Ah, míralo. Que ahora lo entiendo todo. Vámonos. Claro, ahora se entiende. Ahora se entiende. Tú, yo sabía que teníamos que conseguir algo. ¿Aquí? Ve tú. Los Tefo fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado. Ah, bueno, vamos a Kashyyyk. Un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Logro desbloqueado. El obstáculo es el camino. La tumba de Eidla. Pues nos fuimos. Vale, ve tú, yo sabía que más o menos había que empujar cosas o así. Y ya tenemos el poder, guay. Tío, ya si estaba esto profundo, ¿no, tío? Qué barbaridad. Joder. ¿Acabamos de abrirle el camino al imperio? Puta. Necesito ayuda. Está huyendo. Vamos. Está herido. Rápido. Ayuda. Hijo de puta, cabrón, tío, me han puesto finísimo los notas, joder. Vale, y ya tengo que volver para hacia atrás. ¿O cómo va esto? ¿Qué hay aquí?
Joder. No, no. Como que le doy y no lo y no para, ¿sabes? La mierda esta. No sé. Lo he intentado, pero no me ha salido. Tendría que apuntar, supongo. Hostia, no me jodas. Ah, vale, ok. Uf, me había dado un susto de muerte. Vale, ¿cómo coño subo yo ahí? Dios mío de mi vida. Vale, nota mental, hay que guardar. Siempre que veo un esto de meditación hay que guardar, ¿eh? Importantísimo. Muy importante eso, porque si no... Chunguele. Chungo, 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 porque si no yo pienso que he guardado, o sea, o que haya puntos de guardado así, por así decirlo, como todo juego, que llega un momento y se guarda solo porque es un punto de control, pero parece ser que no, ¿sabes? Así que... Venga, a ver si llegamos a la superficie y nos cargamos todos estos capullos. Está muy chulo, tío. El juego, la verdad... No entiendo del mundo de Star Wars ni nada de eso. Tampoco me interesa mucho, pero como es un videojuego y tal, pues quería jugarlo y quería probarlo a ver qué tal va, ¿sabes? Vamos a meditar primero. Tenemos el punto de habilidad. Vamos a gastarlo ya que estamos aquí, lo gastamos. Habíamos dicho que íbamos a recuperación de fuerza mejorada. Empujón masivo. ¿Este cuál era? Estimulante mejorado. Cal recupera vida adicional. Usaron. Hostia, esto también era muy bueno, ¿verdad? Sí, pero el que vamos a usar es este. Este yo creo que tarda más tiempo. Ah, hay que dejarlo mantenido. Vale, ok. Guay. A ver. No dispara. No sé por qué no lo hace. Tía, este le mete un empujón muy bueno, ¿eh? Ahora. Oh, tía, que pensaba que estaba muerto, cabrón. ¿Pero por qué no me lo para? Y al final me va a matar. Se acabó. Sigue esquivando, yo no. Madre mía. Qué complicada era, tío. Yo no sé por el tema de que me detecte a mí el tema este de.
En serio, ¿eh? Que no me lo detecta, tío. Venga, vamos. Ay, que casi me matan otra vez, ¿sabes? Mira. ¿Has encontrado algo, BD1? Vamos a ir para allá. Pero antes vamos a... a meditar aquí. Vamos a meditar aquí. Aquí en teoría no deberían de aparecerme otra vez. ¿O sí? Si yo descanso y salgo, ¿me reaparecen los enemigos? Me reaparecen, tío. Menos ese. Es un poco ñe, la verdad. Para que no vamos a engañar. Oh. Toma por culo. Vale. ¿Qué hay aquí? Ah, esta zona ya... esta zona ya la he explorado yo, ¿no? Esta zona creo que la exploré yo, lo pasé, no me acuerdo. Ah, pues mira. Un intruso. Esquiva muy rápido. Entrad ahí. Soy muy pesado, ¿eh? No vea la peñita esta como va de duro, ¿eh? No vea la peñita esta como va de duro, el cabrón. Por aquí no era. Vale, meditamos un momentito. No me acuerdo por dónde es. No me acuerdo para nada, ¿eh? A ver, el mapa... o los mapas. ¿Cómo se abría el mapa? ¿Vas bien? Me alegro. No. Aquí. Bloqueada. Espero que estés listo. ¡Aguantad! Por culo. Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. Vente, hijo puta. Va, ahí te vas a quedar, compañero. Paso. Conseguir mejora.
¿Un conector? Sí, tienes razón. Creo que podría sustituir el tuyo. Vamos a repararte. Ay, y le reparamos al bichito. ¿Qué tal? Guay, ¿no? ¿Quieres probar? Vale, ¿y ahora qué hace? Brazo conector. Ah, mira. Mira lo que con él, hijo de puta. Tri. Te veo ahí abajo. Yo te voy a creer que algunas veces que ni los veo. Hostia, adiós, nos vemos, compañero. Sabes que no puedes huir. ¿Por qué? Tengo que matarlo, en serio. Eso me parece un poco mierda, ¿eh? De que tengo que matarlo por obligatorio. Me parece un poco... de verdad. Tenemos que abrirla. En serio, que tenga que matar al nota para yo poder abrir la primera puerta. Me parece... Vale, pues lo que vamos a hacer es irnos de aquí, ¿no? La pregunta es cómo. La pregunta es cómo coño nos vamos. Por ahí. Supongo. Ah, qué bien. Bien jugado. Pero no saltas allí. Ahora. ¿Y esta dónde da? Ah, pero esto da afuera. ¿Qué cojones? Vale, y yo me quiero ir de aquí. Ah, vale, creo que ya sé cómo es. Bomba. No te librarás de mí. Vale, creo que era por aquí y abrir la puerta de aquí, ¿no? Puede ser cierto eso. No me acuerdo, la verdad. Sí. Fíjateme esto. Vale. Pues sí puedo hacerlo, tú. No lo mato porque me da pena. Me alegra oírlo. Ah, no puedo llamarlo. Tenemos que piratear esta puerta. ¿Y qué hay? Buen trabajo, BD1. Oh, pues mira. Sentir eco. Pues del tirón. Este episodio está siendo un pelín más largo, ¿vale? No te preocupes por el artefacto perdido. Me encargaré personalmente. ¿Puedo matarlo? Puedo matarlo. Digo, no sé si podría matarlo, ¿no? Oye, ¿te sabes algún chiste, BD?
Ni idea. ¿Por qué? Un clásico. Esto no se puede abrir. No, me he confundido de botón. Está muy chulo, tío. Yo he de decirlo que estoy súper disfrutando súper este juego, tío, porque la verdad es que el mundo que tiene... Hostia. Ey, oye, tranquilo. Hostia. Dame un estimulante. Vale. Bien duro, ¿eh? Vámonos. ¿Habéis visto eso? No os quedéis quietos. Se está moviendo. Muy bien. ¿Solo quedo yo entonces? Bien. Perfecto, vámonos. Guay, guay, guay. El poder de la fuerza. Sí, señor. ¿Qué hay aquí? Voy a entrar por las escaleras porque no me brilla un pelo. Señor, ¿permiso para hablar libremente? Adelante. ¿Cree que nos quedaremos apostados aquí para siempre? Nuestro deber es asegurar los mundos para el imperio y tenemos que seguir las órdenes al pie de la letra. De lo contrario, sería insubordinación. ¿Entendido? Sí, señor. Lo siento, señor. Vale, pobrecillo. Fíjate a eso, compañero. Hay que piratear esta puerta. ¡Alto! No es suficiente para ganarle. El enemigo es hábil. Eres hábil. ¿Quién es este, tío? Un soldado con armadura roja y negra, igual que el de Braca. Un soldado de la Purga. Comandante. Su único fin es cazar Jedi. ¿Vienen los inquisidores? Quizá, pero Braca está lejos. Pensarán que con los soldados de la Purga es suficiente. O puede que te editen adrede. Mantente alerta. Muy bien. ¿Cómo coño se llega hasta ahí? Eso tiene, vas a necesitar otro poder, seguro. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, creo yo, ¿no? El episodio lo valdrá bastante, bastante larguito. Obviamente continuaré ahora porque yo creo que hay que continuar este episodio porque me está gustando muchísimo. Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada, chavales, un pedazo de like, se agradece muchísimo. Me podéis seguir tanto en las redes sociales, Rubén o WL, tanto en Instagram, Twitter. Y por supuesto, suscríbete a mi canal de YouTube. Y si quieres verme en directo, pues estamos en Twitch. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.